que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Y de una vez quiero comenzar orando. And I want to start right away praying. Presentando este momento al Señor. Presenting this moment to the Lord. Y presentando nuestras vidas. Presenting our life. Para que seamos ministrados por su palabra y su espíritu. So we can be ministered by his word and his spirit. Señor, oramos para que a través de tu palabra y de tu espíritu puedan suceder cambios personales. Lord, we pray so that through your word and your spirit, personal changes can happen. Y tomemos las mejores decisiones para mejorar nuestra vida. And we can make the best decisions to better our life. Te lo pedimos en este día en el nombre de Jesús. We ask you today in the name of Jesus. Amén. Cada día que usted y yo nos despertamos, every day you and I wake up, tenemos la oportunidad de elegir. We have the opportunity to choose. ¿Cómo vamos a, cuál va a ser nuestra actitud ese día? What's going to be our attitude that day? Podemos comenzar nuestro día con agradecimiento. We can start our day with thanksgiving. Con fe. With faith. Con esperanza. With hope. Con una buena actitud. With a good attitude. Pero también podemos comenzar el día quejándonos. We can also start the day complaining. Con incredulidad. With unbelief. Con pesimismo. With pessimism. Con grandes expectativas, pero no positivas, sino negativas. With great negative expectations and not positive. Expectativas de que lo peor va a pasar hoy. Expectations that the worst will happen today. Y por supuesto, eso traerá una mala actitud. And of course, this will bring a bad attitude. Recuerden, usted y yo somos los que escogemos. Remember, you and I are the ones that choose. La vida va a tener todo tipo de circunstancias buenas y malas. Life will have all types of circumstances, good and bad. Pero al final, la actitud la escogemos nosotros. But at the end, we choose our attitude. La felicidad no depende de las circunstancias. Happiness doesn't depend on circumstances. ¿Acaso no hemos tenido discusiones y problemas en medio de vacaciones? Have we not had discussions and problems in the midst of vacation? Supuestamente, las vacaciones deben ser un momento donde nada debe venir malo porque estamos de vacaciones. Supposedly, vacation should be a time where nothing bad is coming because we're on vacation. Sin embargo, en medio de las vacaciones pueden haber problemas. However, in midst of the vacation, we can have problems. Puede haber contratiempos, puede haber discusiones. We can have delays, discussions. Malentendidos. Misunderstandings. Entonces entendemos que no las circunstancias no gobiernan exactamente nuestra felicidad. Then we understand that circumstances don't govern our happiness. Pero también nos ha pasado que hemos estado con gozo y alegría en medio de circunstancias adversas. But it also has happened that we've been with joy and gladness in the midst of hardships. El salmista en el Salmo 30, verso 5, escribió: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. The psalmist wrote in Psalms 35, for his anger is but for a moment, his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. En este verso nos da cuatro tiempos diferentes. In this verse, it gives us four different timings. Dice que por un momento habrá ira. Says for a moment there will be anger. Pero que el favor durará toda la vida. But that his favor lasts a lifetime. En la noche, el lloro. At night, weeping. Pero que en la mañana vendrá la alegría. But joy comes in the morning. Eso nos muestra que la vida está llena de momentos de todo tipo. That shows his life is filled with moments of all types. Pero si se da cuenta, el salmista le da énfasis al favor que dura todo el tiempo. But if you realize, the psalmist gives emphasis to the favor that lasts a lifetime. Y a la mañana que viene la alegría. And to the morning where the joy comes. Cuando David escribió el Salmo 30, when David wrote Psalms 30, las cosas no eran buenas para él. Things weren't going well for him. Usted puede revisar su Biblia. You can look into your Bible. Y el título de ese Salmo, and the title of the Psalms, es gracias por haber sido librado de la muerte. It's thanks for being liberated from death. O sea que él no estaba pasando por una circunstancia positiva. Meaning he wasn't going through a positive.
circumstance. Pero no se estaba quejando. But he wasn't complaining. No estaba dando un reporte negativo. He wasn't giving a negative report. Estaba declarando una palabra de fe. He was declaring a word of faith. David estaba siendo perseguido por el primer rey de Israel. David was being persecuted by the first king of Israel. Que además era su suegro. Who on the other hand was his father-in-law. Y las dificultades que tiene ser perseguido por un rey. And the hardships that it has to be persecuted by a king. David, cuando el Saúl lo comenzó a perseguir, when Saul started to persecute David, se fue a esconder donde estaban los sacerdotes. David went to hide where the priests were. Y cuando Saúl se enteró, mandó a matar a todos los sacerdotes. And when Saul found this out, he sent to kill all the highest priests. Que eran de su propio pueblo. Who were from his old town. Quedó uno vivo. Only one was alive. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere esconder a David? Now the question is, who wants to hide David? Nadie quería tener a David. No one wanted to hide David. David estaba siendo perseguido a muerte por el rey. David was being persecuted to death by the king of por Israel. Por eso se escondía en cuevas. That's why he hid in caves. Vivía fugitivo. He lived as a fugitive. Y agréguele, todo esto era por envidia, por una injusticia. And add that all this was going on because of envy and injustice. Sin embargo, David no se queja. However, David doesn't complain. Y David dice, a la mañana vendrá la alegría. And David said, in the morning comes joy. ¿Puede usted decir, aunque hablen mentiras de mí, seré feliz? Can you say, even if they ill speak about me, I will be happy? ¿Podrá usted decir, aunque no crean en mis proyectos, seré feliz? Can you say, even if they don't believe in my projects, I will be happy? La vida va a estar llena de rechazos. Life will be filled with rejection. Personas te van a rechazar. People will reject you. Yo me bañé hoy, no huelo mal. And you're going to say, I smell good, I showered today. Pero te van a rechazar. But they're going to reject you. Personas que tú les has hecho bien te van a traicionar. People who you have done good to are gonna betray you. Pero en la vida pasa algo, se llama accidente. But something happens in life called accident. Un accidente es algo que me afectó, pero yo no fue mi decisión. No fue culpa mía, fue un accidente. An accident is something that affected me, but it wasn't my fault, it was an accident. Pero también tomamos decisiones equivocadas. But we also make the wrong decisions. Y no sé si hay alguien aquí que no ha sido herido en el pasado. I don't know if there's anyone here that was never hurt in the past. Vamos a ser expuestos a injusticias. We're going to be exposed to injustice. Y todos los días vendrán malas noticias. Every day we will have bad news. Pero también recuerde esto. But also remember this. Así como hay personas que te rechazan, just like there's people that reject you, hay personas que te aceptan. There's people that accept you. Es que a mí nadie me quiere. Oh, nobody loves me. ¿Y quién es nadie? And who's nobody? No, la vecina. The neighbor. No, la vecina no es todo el mundo, es una persona. The neighbor's not everybody, the neighbor is one person. Pero nos enfocamos en ese uno que es negativo contra nosotros. But we focus on that one that is negative against us. Y no nos damos cuenta de la cantidad de personas que nos aman. And we don't realize the majority of people that love us. Hay personas que son infieles, pero hay personas que son fieles. There's people that are unfaithful, but people who are faithful. Es verdad que nos han salido las cosas mal. It's true, things haven't gone our way. Después de haberlas planificado. After we planned them. Pero cuántas veces nos han salido las cosas mejor de lo que pensábamos. But how many times have things come out better than we thought? Es verdad que tomamos malas decisiones. It's true we make bad decisions. Pero también hemos tomado buenas decisiones. But we've also made good decisions. Hemos sido heridos en el pasado, pero Dios ha traído sanidad. We've been hurt in the past, but God has brought healing. Y hay situaciones accidentales. There are accidental situations, amargas, bitter, pero también hemos visto la mano y el favor de Dios en nuestras vidas. But we've also seen the hand and the favor of God in our life. Hay malas noticias. There are bad news. Pero también hay buenas nuevas siempre de Dios. But there's always good news from God. El problema es que sostenemos nuestra alegría con las circunstancias. The problem is that we sustain our happiness to circumstances. Y ese es el error.
And that's the mistake. Voy a ser feliz cuando pase este problema. I'm going to be happy when this problem is over. Cuando pase ese problema va a venir otro. When that problem is over, another problem is going to come. Voy a ser feliz cuando me gradúe. I'm going to be happy when I graduate. Mentira, ahora tiene que buscar trabajo. It's a lie, now you have to look for a job. Voy a ser feliz cuando me case. I'm going to be happy when I get married. Ay, si no estuviera casado. Oh, if I was married. Es que depositamos nuestra alegría en las circunstancias. We deposit our happiness on circumstances. Voy a ser feliz cuando tenga éxito financiero. I'll be happy when I have financial success. Voy a ser feliz cuando baje 30 libras. I'll be happy when I lose 30 pounds. Yo quiero decirte que esta es equivocada. Let me tell you that your position is wrong. Siempre habrá algo que impida tu felicidad. There will always be something that stops your happiness. Pero el salmista escribió de esta manera en el Salmo 118:24. Este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. The psalmist wrote in Psalm 118:24. This is the day which the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Es una decisión la alegría. Gladness or happiness is a decision. El día está comenzando para David. The day is starting for David. Pero él está declarando, Dios hizo este día para mí. But he's declaring, God made this day for me. Me alegraré y me gozaré en él. I will rejoice and be glad in it. Otra versión dice, este es el día en que el Señor actuó. And another version says, this is the day where the Lord acted. Alegrémonos y gocémonos en él. Let's rejoice and be glad in him. Por eso el mensaje de hoy es le he titulado Este es el día. That's why today's message is titled This is the day. Dile al que está a tu lado, este es el día. Tell the one next to you, this is the day. Cuando estaba preparando la palabra, recordé cuando estaba recién casado. When I was preparing this message, I remember when I was recently married. La mansión en la que nosotros vivíamos. The mansion we lived in. Cuando usted abría la puerta, ahí se veía toda la mansión. When you open the door, you can see the whole mansion. Tenía una cocina límite de edición. I had a limited edition kitchen. Era así la cocina con su hornilla. You know, that's how big the kitchen was with its little oven. Y era edición limitada porque no tenía lavaplatos. It was limited edition because it didn't have a sink to wash. El lavaplato estaba en el baño. The sink was in the bathroom. Y el baño también era edición limitada. And the bathroom was also limited edition. Porque no tenía lavaman. Because it didn't have a sink. Tenía lavaplatos. It had a dishwashing. Estaba todo muy bien diseñado. Everything was very well designed. Solamente teníamos una cama. We only had one bed. Una mesa. A table. Y el sofá era virtual. And estaba sofa, en la mente de nosotros. It was virtual in our minds. Porque no había espacio para el sofá. Because there was no space for the sofa. Y ahí vivimos por un año. We lived there for one year. Pero yo recuerdo que ese año fue feliz. But I remember that year was happy. No veía la hora de cuando salía del trabajo de estar en mi casa con mi esposa. When I came out of work, I didn't see the hour to come to be with my wife. Después de eso, fuimos avanzando y mejorando los lugares donde vivíamos. After that, you know, our situation kept getting better and better. Pero muchos lugares fueron mejores que ese, pero no vivimos tan felices como en ese. And many places were better, but we never lived as happy as we were in that. Y ahí yo puedo darme entender que la casa no es la felicidad. And there I can understand that the place, the house, was not the happiness. El carro que manejas no es la felicidad. The car you drive is not the happiness. La ropa que usas no es la felicidad. The clothes you wear is not happiness. Los lugares que puedes frecuentar no es la felicidad. The places you can go to are not happiness. Es una mentira. It's a lie. La felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Happiness is in each one of us. Porque el Señor dijo que de nuestro interior correría el río de agua viva. Because the Lord said that from our interior, rivers of living water will flow. De manera que, ¿por qué usted cree que hay personas que tienen mil veces más que usted?
Why do you think that there's people that have 1,000 times more than you? Y no son felices. And are not happy. Y se quitan la vida. And they suicide, they take their life. Que tienen dinero que no saben ni pueden gastárselo porque es demasiado. They have so much money that they don't know what to spend it on. Porque la felicidad no está tampoco ahí. Because happiness is not there either. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y mata de tristeza. The Bible says that the blessing of the Lord is the one that enriches and does not add sorrow. Ahora, muchas veces nosotros cometemos otros errores. Many times we make other mistakes. La felicidad no, tu felicidad no la tiene otra persona. Your happiness is not in another person. Ay, es que yo me casé para que mi esposa me haga feliz. Oh, I got married for my wife to make me happy. Es el peor error. That's the worst mistake. No puedes poner tu felicidad en las manos de otra persona. You cannot put your happiness on the hands of someone else. Cuando dos personas felices se casan, son felices. When two happy people get married, then they're happy. Pero cuando una persona infeliz se casa con un feliz. When an unhappy marries a happy person. El infeliz deja de ser infeliz cuando tome la decisión. The unhappy starts to be happy when they make the decision. Y el feliz tiene que estar firme porque si no se va a volver infeliz como la vida. And the happy has to be firm because if not they're going to be unhappy like the unhappy. Por eso no deposite su felicidad en nadie. That's why don't deposit your happiness on anyone. Salmo 144 verso 15 dice así. Traduce. Felices los que viven así. Psalms 145:15. Happy those who live this way. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Truly happy are those who have the Lord as their Lord. Ese es de donde viene la verdadera felicidad y realización. That's where true happiness and realization comes. De verdad que nosotros necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual. We truly need to develop our spiritual life. Nuestra vida emocional. Our emotional life. Y nuestra vida física. And our physical life. Y al desarrollarlo, nosotros vamos a ser de bendición para las personas que nos rodean. And when we develop this, we'll be a blessing for those who surround us. Esta semana yo recordé también los días de pandemia. This week I also remembered the pandemic days. Estuvimos muy preocupados. We were worried, very worried. Estábamos orando mucho. We were praying a lot. Teníamos mucha incertidumbre. We had so much uncertainty. Yo no sé si usted llegó a pensar lo que yo pensé. I don't know if you ever thought what I thought. Pero yo me imaginaba que iba a morir con la máscara puesta. But I imagined that I was going to die with the mask on. Que nunca más nos íbamos a quitar esa cuestión. That we were never going to take the mask off. Llegó un momento que eso ya era como parte de lo. There was a time where that was already part of the normal. Algunos sí, hasta compraron la máscara que combinara con, hasta yo vi máscaras que combinaban con la corbata. You know, I saw la venía con corbata. You could buy your mask that matched your tie. Recordando la pandemia, remembering the pandemic, había mucha incertidumbre. There was so much uncertainty. Estábamos aislados de las personas. We were isolated from people. Yo, ir al supermercado era una gran aventura. Going to the supermarket was a great adventure. Uno salía con sombrero, con gorra. Yo me compré una gorra con una visera que bajaba. I even got a hat with a visor and everything. Y le compré una a la hermana Ana que lleva con nosotros y los 13 más con la misma. I got one of us, no, my wife and us, the three of us, everything we had that. Y eso era una aventura. And that was an adventure. Un día estaba yo con la hermana Ana y yo no sé si ese día Lili fue, pero era una fila larguísima, pero de bloques. You know, one day I went with sister Ana, I don't know if my wife went. But it was such a long line, it was like blocks. Y eso se movía lentamente y era largo. Y vimos un hombre que venía decidido a entrar. You know, it was a long line, a long way, and we saw a man decided to come in. No, nos quedamos mirando el hombre porque él pasó, nos pasó a todos como que él iba a entrar derecho. You know, we looked at the man and he just walked like he was going to go straight in. A los minutos lo vemos que regresa acá mismo. Few minutes later, he was back with his head down. Sí.
Definitivamente, yo creo que él pensaba que esa fila no era para entrar al supermercado. I think he thought that line was to go into the supermarket. Era, eso era una aventura. That was an adventure. Llegábamos aquí y baño de alcohol. You know, came home, alcohol bath. Limpiar todo lo que compramos porque venía con el COVID puesto. Wash everything we bought because it had COVID. Uno veía el COVID en todas partes. You would see COVID everywhere. Pero dentro de todas esas cosas. But in the midst of all this. Recuerdo que pudimos repartir cajas de comida. I remember we were able to give boxes of food. Y que también un tiempo feliz. And it was also a happy moment. Entramos a lo virtual en la iglesia. Into the virtual church. Y pasé mucho más tiempo con mi familia como nunca antes. And I spent so much more time with my family like never before. Y cuando hago una evaluación. And when I evaluate. Yo sé que para todos no fue igual, pero para mí fue mejor, bueno que malo. And I know not for everyone is the same, but for me it was better than it was worse. Y si puedo reflexionar qué era lo más malo que pasó, fue todo lo que imaginé y pensé negativo que nunca pasó. And if I analyze what was the worst that happened, was all that negative stuff that I imagined that never happened. Algunos entraron en la pandemia en una talla y salieron en otra. Some went into the pandemic with certain size and came out another size. Pero eso tampoco es malo, comieron más que nunca. But that's not bad because they ate better than never and more delicious. De manera que tenemos que entender que hasta cuando vemos y revisamos nos damos cuenta que el ataque más fuerte siempre es a la mente. Therefore, when we check and revise, we check that the biggest attack is on the head. Dios, nuestro Dios es un Dios completo. Our God is complete God. Le hago una pregunta, ¿qué le falta a Dios? Let me ask you, what is God lacking? ¿Será que hay algo que le falta a nuestro Dios para realizarse como Dios? Is there something that is missing to be God? No le falta nada. He doesn't need anything. Él no creó este mundo porque él lo necesitaba crear. He didn't create this world because he needed to create it. Él lo creó porque Dios es bueno. He created it because God is good. Y él sigue estando en su trono. And he continues to be in his throne. Él es el que nos ha dado vida. He's the one who's given us life. Él es nuestro salvador. He is our savior. Nuestro sanador. Our healer. Nuestro proveedor. Our provider. Nuestro refugio. Our refuge. El que nos aconseja. The one who counsels us. El que nos da sabiduría. The one who gives us wisdom. El que nos llama para que le sirvamos. Who calls us to serve him. Escuche esto. Él es nuestro patrocinador. Listen, he is our sponsor. Él patrocina nuestra vida. He sponsors our life. Ahora, ¿qué puede detener en realidad el plan de Dios? Now, what can truly stop the plan of God? Nada. Nothing. ¿Quién puede detener a Dios? Who can stop God? Desafortunadamente, sí hay un peor enemigo. Unfortunately, yes, there's a worse enemy. Del plan de Dios. Of God's plan. Somos nosotros mismos. It's us ourselves. No son los demonios, no es Satanás. It's not the demons, it's not Satan. Es nosotros mismos. It's us ourselves. Cuando somos incrédulos. When we're unbelievers. Desobedientes. Disobedient. Tenemos inseguridad. We have insecurity. Ignorancia. Ignorance. Inconstancia. Inconsistency. Entonces somos nosotros los enemigos. Then we are the enemies. Pero Dios está a favor de nosotros. But God is in our favor. ¿Cómo es que un pájaro puede cantar en medio de la lluvia? How is it that a bird can sing in the midst of the rain? A ver, en la pandemia los pájaros dejaron de cantar. In the pandemic, did the birds stop singing? No los oíamos porque estábamos muy preocupados, pero estaban cantando. We didn't hear them because we were worried, but they were singing. Pero teníamos mucho ruido en el cerebro que no oíamos los pajaritos cantar. We had so much noise in our brain that we couldn't hear the birds singing. Ellos cantan aunque la gasolina suba. They sing even if the gasoline goes up. Ellos cantan aunque la comida se ponga más cara. They sing even if food is more expensive. Pero ¿cómo ellos siguen cantando si no saben si mañana van a haber gusanos para comer? And how can they continue singing if they don't know if tomorrow they have porque gusanos? Porque estos pajaritos confían en su creador. Because these birds trust in their creator. Y su felicidad no depende de las circunstancias. And their happiness doesn't depend on circumstances. Ellos no ven las noticias. Ellos se levantan a cantar y alabar a Dios. They wake up to sing and praise God. Por eso es muy importante. That's why it's so important. Lo que tenemos aquí. What we have here.
Porque lo que hay aquí depende de tu felicidad. Because what is here depends on our happiness. Filipenses 4:8 lo dice de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Philippians 4:8 says it this way. Finally, brother, whatsoever things are true, whatsoever things are honorable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there by any virtue, and if there by any chance, pray, think on these things. ¿Cómo podemos ser felices si estamos pensando en las cosas que no son verdad? How can we be happy if we're thinking of those things that are not true? ¿Cómo poder tener felicidad si estamos pensando en cosas deshonestas e injustas? How can we have happiness if we're thinking on unjust and unfair things? Que no son puras, que no son buenas. That are not pure, that are not good. Por eso es tan importante cuidar nuestra mente. That's why it's so important to take care of our mind. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? What are we thinking? Porque nuestros pensamientos son la base de la felicidad. Because our thoughts are the basis of happiness. En 2 Corintios capítulo 11, verso 16, el apóstol Pablo nos habla algo interesante. 2 Corinthians 11:16, the apostle Paul speaks something important. Él da un recuento de que fue azotado. He gives a summary of him being lashed. Que estuvo en cárcel. He was in prisons. Que estuvo en peligro de muerte muchas veces. He was in danger of death many times. Que fue azotado por los judíos 5 veces. He was lashed by the Jews 5 times. Una vez lo apedrearon y lo mataron. Once he was stoned and they killed him. Él fue un tour al cielo y después de que le mostraron aquello, el Señor le dijo para abajo de nuevo que no acababa. He went on a tour to heaven, but they showed him everything. The Lord said, go back down because I ain't done with you. Naufragó 3 veces. He was shipwrecked 3 times. Peligros de ríos. Dangers of rivers. Peligros de ladrones. Dangers of thieves. Los judíos lo querían matar. The Jews wanted to kill him. Los gentiles también. The Gentiles also. Desvelo. He wouldn't sleep. Hambre. Hunger. Sed. Thirst. Frío. Cold. Y desnudez. O sea que hubo momentos que le faltó ropa. There were times he had lacked clothes. Sin embargo, él, estando en la cárcel, se está defendiendo contra el rey Agripa. However, being in prison, he is defending himself up against the king Agrippa. Y aquí dice, me alegra poder hablar delante de su majestad, el rey Agripa. Estoy contento porque podré defenderme de todas las acusaciones que hacen contra mí esos judíos. And here says, I think myself happy, King Agrippa, that I am to make my defense before thee, this day touching all the things whereof I am accused by the Jews. Es alguien que ha sufrido. Someone who has suffered. Injustamente. Unjustly. Y se está defendiendo y dice, estoy alegre. And he's defending himself saying, I am happy. Que me puedo defender aquí delante de ti. That I can defend myself here in front of you. Estoy contento. I am happy. Y después de que se defendió, and after he defended himself, alegremente, joyfully, y contento, happily, ¿qué pasó? What happened? Lo volvieron a mandar a la cárcel. He went back to prison. Pero ahí en la cárcel, but there in prison, él escribió a Filipenses capítulo 4, verso 4, y dice así, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alegrense. He wrote in Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Está hablando una persona que está sufriendo. A person who's suffering is saying this. Injustamente. Suffering unjustly. Está sirviendo a Dios con toda la fuerza de su corazón. Who's serving God with all the strength of his heart. Que está en la cárcel. Who's in prison. Pero está animando a los que están afuera y les está diciendo, alégrense. He's encouraging those outside and saying, rejoice. Ay, pastor, ¿cómo Dios mete a Pablo a la cárcel? Pastor, how is God going to put Paul in prison? Yo me voy a enojar con Dios. I'm going to be mad with God. Porque todo tiene un propósito. Because everything has a purpose. ¿Y qué propósito tiene la cárcel? What purpose does prison have? La cárcel tuvo un gran propósito. Prison had a great purpose.
Porque si Pablo no va a la cárcel, because if Paul doesn't go to prison, él no escribe. He doesn't write. Él va y visita las iglesias. He goes and visits churches. Las cartas que tenemos hoy, the letters we have now, no estuvieran. We're not there. Por amor a usted, mi amor a mí, Dios permitió la cárcel para Pablo para que nos escribiera. So not to you, but not to me, the Lord allowed the prison for Paul to write. Nosotros debemos de ir a la cárcel a animar a los presos, pero esto es un preso animando a la gente que está fuera. We should go to prison to encourage people, but this is a prisoner encouraging people outside. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica. The apostle Paul founded the church in Thessalonians. Pero tuvo que salir de ahí huyendo por la persecución. But he had to come out of there fleeing because of persecution. Y a los tesalonicenses les escribe así: estén siempre alegres. Nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. He says, rejoice always, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus to you, word. Estén siempre alegres, se está diciendo el apóstol Pablo. He's always saying, rejoice always. No deje de orar. Don't cease praying. Pastor, yo no sé orar. Pastor, I don't know how to pray. Si usted sabe hablar con alguien, usted sabe orar. If you know how to speak to someone, you know how to pray. Hable con Dios. Speak to God. Como habla con cualquier persona. How you speak to any person. No deje de hacerlo. Don't stop doing it. Descargue todas sus cargas al Señor. Discard all your burdens to the Lord. Confíe en el Señor. Trust in the Lord. Y otra clave para ser alegre, sea agradecido. Another key to be happy is be grateful. Siempre miramos lo que falta y no miramos todo lo que Dios nos ha dado. We're always looking at what we're lacking or what we're missing, but not what God has given us. Por eso, recuerde, este es el día que hizo el Señor. That's why remember, this is the day that the Lord has made. Habacuc lo dijo de esta manera: aunque la higuera no florezca, no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Neither shall fruit be in the vines. The labor of the olive shall fail. The field shall yield no food. The flock shall be cut off from the fold. And there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in Jehovah. I will joy in the God of my salvation. De manera que, recuerde, no deposite la alegría suya en las personas. Therefore, don't deposit your happiness on people. Su alegría no puede depender en la gente. Your happiness cannot depend on people. No puede depender de las cosas. It cannot depend on things. Ni de las circunstancias. No circumstances. La alegría viene de Dios. Gladness comes from el God. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. The joy of the Lord is our strength. De ahí es donde viene. That's where it comes from. No espere que lo alegre. Don't wait for someone to make you happy. Sea usted el alegre. You be the happy. Sea que usted esté siempre positivo. Always be positive. Alguien me decía, el pastor Francis, que estuvo así aquí hace pocos días. You know, someone told me, you know, Pastor Francis, who was here a couple of days ago. Y alguien me hizo un comentario muy bueno. Someone made a good comment. Que me decía, siempre se ve alegre. And he said, he always looks happy. Siempre está diciendo que está very happy. He's always saying he's very happy. Aquí, y da su taxadita y todo. And he taxes and everything. Tiene un estilo inconfundible. He has an unconfusable style. Siempre con la misma energía. Always with the same energy. Y uno no sabe la cantidad de circunstancias que está atravesando. And you don't know the great vast of circumstances he's going through. Pero yo que he compartido con él son personas que a usted le provoca estar con esa persona. And I've shared with him, and these are people who you want to be with. Nadie quiere estar con naranjas agrias. No one wants to be with bitter oranges. Nadie quiere estar con personas que se están quejando a toda hora. No one wants to be with people who are always complaining. Usted, cuando está con personas que son agradables, usted quiere estar con esas personas. When you're with pleasing people, you want to be with these people. Entonces, dile al que está a tu lado, sea agradable. So the one next to you, be pleasing. Quiero que recuerdes sus días felices. I want you to remember your happy moments.
Ya vamos a terminar. We're about to finish. Recuerde los días más felices de su vida. Remember the most happy days of your life. Cuando nos graduamos. When you graduated. Cuando nos casamos. When we get married. Cuando nacieron nuestros hijos. When our children were born. Tal vez cuando compraste la casa. Maybe when you bought your house. Cuando obtuviste el trabajo que deseabas. When you got the job you wanted. Son momentos felices. These are happy moments. Pero recuerda, este es el día. But remember, this is the day that the Lord has made. Hoy es el mismo día. Today is your best day. Tenemos un problema continuo. Todos nosotros, la mayoría de nosotros tenemos ese problema. Majority of us have a continuous problem. Mucha gente, muchos de nosotros hemos venido a este país para mejorar. Many of us have come to this country to be better. Pero estamos aquí. But we're here. Decimos, ay, mi país. Oh, we say, oh my God. Ay, I want to go back to my country. Ay, yo quisiera estar en mi país. Oh, I wish I could be in my country. Pasan 15, 20 años remando duro. 10, 15 years, you know, you're rowing, rowing hard. Para, sí, los cubanos dicen que no, porque ellos allá sí no quieren volver. Pero aquí me dicen no, porque no quieren volver. Muchos de otros países sí quieren volver. But many other countries do, those people want to go back. Y se preparan con mucho sacrificio, lo llevan todo, desde la nevera, la estufa, todo de aquí para prepararse. And they prepare with so much sacrifice, taking everything from here to prepare over there. Porque, ay, cuando estaban aquí, mi país. Oh, because when they were here, oh, my country. Llegaron allá. They got to their country. Ay, Estados Unidos. Oh, America. Y otra vez a venderlo todo para regresar. And again to sell everything to come back. Porque el ser humano añora lo pasado. Because the human being desires or hopes for the past. Y no entiende que hoy es mejor. Salomón lo dijo, eso es tonto. Solomon said that's dumb. Decir que los días pasados fueron mejor. To say that my past days were better. Salomón dijo, no hay sabiduría en eso. Solomon said there's no wisdom in this. La mujer dice, ay, ay, un bebé, un bebé. The woman says, oh, I want a baby, I want a baby. Le nace el bebé. The baby is born. No me deja dormir. Oh, they don't let me sleep. Esto es mucho trabajo. So much work. ¿Cuándo crecerá? When are they going to grow? El bebé empieza a caminar, me tiene loco. The baby starts to grow. Oh, they're making me crazy. Ahora, esto no lo puedes cuidar. You can't look away for 1 minute. ¿Cuándo crecerá? When will they grow? Ahora creció. Now they grew up. No lo puedo controlar. I can't control them. ¿Cuándo madurará? When will they mature? Se casó, se me fue. They got married. Oh, they left. Siempre estamos añorando lo que no estamos viviendo. So we're always desiring what we're not living. Del pasado, from the past or from the future. Y no disfrutamos el día de hoy que hizo el Señor. And we don't enjoy today. Este día, hoy, usted no lo puede repetir. Today, you can't repeat today. Nunca va a pasar igual que today is never going to be like today. Mire, yo prediqué esto en la mañana. Look, I preached this today in the morning. Y por más que yo me esfuerzo. And no matter how much I put effort and I try. Nunca me sale igual la misma predica. The sermons are never the same. Y la prediqué el mismo día, en la mañana y en la tarde. And I preached the same in the morning and in the afternoon. Si yo no puedo repetir ni siquiera una predica el mismo día. If I can't even repeat one sermon on the same day. No se puede repetir los días. You can't repeat days. No añore otro día, viva este. Don't desire another day, live this day. Disfrute su temporada. Enjoy your season. El tiempo en el que usted está viviendo no lo va a poder repetir. The time you're living in, you're not going to be able to repeat it, is now. Yo le hablé de recuerdos míos del pasado. I spoke about memories of mine from the past. Para darle a entender que muchas veces nosotros estamos equivocados. To help you understand that many times we are mistaken. Pensando en que aquel tiempo fue mejor. Thinking that that time period was better. Pensando, a veces nos quejábamos en aquel tiempo y lo estábamos disfrutando. Sometimes we complained in that time period and we were enjoying it. Hay muchas circunstancias que van a pasar. There are circumstances that are going to happen. Pero Dios siempre tiene la última palabra
y él no está improvisando. But God always has the last word and he's not improvising. En esta semana yo escuché, o la semana anterior, hace un par de semanas atrás. This week or a few weeks ago. Este pastor, no voy a mencionar su nombre, pero es muy conocido. I'm not going to mention name, but he's very well known. Y él fundó Radio Visión Cristiana. He founded Radio Vision. Y estuvo ahí 15 años trabajando. And he was there working for 15 years. Después de 15 años, lo sacaron. After 15 years, they took him out. Injustamente. Unjustly. Y cuando él salió herido. And when he left wounded. Y le dolió mucho eso. Pensó 15 años perdidos. And you know, and this hurt. He thought about the 15 lost years. Esto es una injusticia. This is unjust. Pero Dios sanó su corazón. But God healed his heart. Y él escribió un libro de sanidad interior. And he wrote a book about interior healing. Y ha ido por todo el mundo predicando y sanando gente. And he's gone around the whole world preaching and healing people. Con ese mensaje. With that message. Pero un día. But one day. Dice que se encontró con uno de los que lo botó. He said he found himself. He encountered one of the ones who kicked him out. Y cuando lo vio. And when he saw him. El Señor le dijo, bésale los zapatos. The Lord told him, kiss his shoes. Y el hombre se agachó y le besó los zapatos. And he kneeled down and kissed the guy's shoes. El hombre se asustó y dijo, ¿qué le pasa? The other guy got scared and said, what's wrong with you? Quiero agradecer. And he said, I want to thank you. Porque lo que tú me hiciste, me impulsaste. Because what you did, you pushed me. El hombre no sabía dónde me. The man didn't know where to hide. Es que no entendemos que van a pasar cosas que para nosotros son negativas. We don't understand that things are going to happen to us that look negative. Pero Dios no invierte en vano. But God doesn't invest in vain. Dios no pierde. God doesn't lose. Cuando hay algo así es porque hay una inversión mayor. Él ahora está pastoreando una iglesia. When there's something like this, it's because there's a greater investment. He now is pastoring a church. If this wouldn't have happened, he wouldn't have done it. Por eso yo le digo hoy, no se queje de las circunstancias. That's why I say today, don't complain about circumstances. Dedíquese a alegrarse en el día de hoy. Dedicate yourself to be glad in today. Termino con esto. Finish with this. Para que usted se dé cuenta que no es las circunstancias, no es el día. For you to realize that it's not circumstances, it's not the day. El amén. It's your mind. La gente es feliz los viernes. People are happy on Friday. Está comprobado. It's proven. La gente se levanta hoy el viernes. People wake up, today's Friday. Los lunes es el día de más ataques cardíacos. Monday is the biggest day of most cardiac arrest. Porque la gente los lunes levanta lunes. Because people wake up like that Monday. La mente. Your mind. Lo que tú piensas. What you think. Será hecho. Will be done. Por eso disfruta cada día. That's why enjoy every moment. Nosotros en ayuno otra vez. Oh, Monday. La persona que está lidiando por un día más de vida quisiera tener ese mes. People who are fighting for one more day would like to have that Monday. Daría lo que fuera por el lunes que me están diciendo, ahora el lunes. They would give whatever they could for that Monday that you're crying for. ¿Qué diferencia hay entre el viernes y el lunes? But what difference is there between Friday and Monday? Es nuestra actitud. It's our attitude. ¿Acaso Dios no puede trabajar el lunes? Can God not work on Monday? ¿Acaso Dios no te puede bendecir un lunes? Can God not bless you on Monday? ¿Acaso Dios no puede abrir puertas el lunes? Can God not open doors on Monday? Confía en Dios. Trust in the Lord. Y alégrate porque no hay días ordinarios. And be glad because there are not ordinary days. Hoy es el día de Dios abrir puertas. Today is the day of God opening doors. Hoy es el día de bendición. Today is the day of blessing. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy es el día que planificó el Señor para nosotros. The day the Lord planned for us. Alegrémonos y gocémonos. Let's rejoice and be glad in it. En este día. Today. Amén. Denle fuerte el aplauso.